Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya almorzaron rico? ¿Han comido rico? ¿Has comido rico tu almuercito que tu mamita te prepara? ¿Ah? ¿A mamita, sí, bebe mi comida? ¿Qué tal? ¿Rico o no rico? Rico, ¿no? Sí, Quinto, he comido rico. Muy bien, a ver, vamos a recordar primero, vamos a recordar para hacer este temita, vamos a recordar, siempre recordar es volver a vivir, ¿no? A ver, vamos a recordar. ¿Recuerdas que este era el Imperio Romano de? Imperio Romano de, al toque, vamos. Era el Imperio Romano de, vamos, vamos, Wilson, vamos, papi, vamos, vamos. Este es el Imperio Romano de Oriente. Dice, ¿qué estás hablando, Dana, Allison? ¡Pla, pla, pla! ¿Qué estás hablando? Es el Imperio Romano de Occidente, bebé. ¿Qué caerá por la invasión de los? ¿Caerá por la invasión de los? ¿Qué caerá por la invasión de los? ¡Qué bárbaro, qué barbaridad! Los bárbaros, bebé. Los bárbaros germanos. Esto no se acuerda nada. A ver, aquí en España. Pues hombre, coño, qué bárbaros tenemos aquí. Qué bárbaros tenemos aquí en España, hombre. ¿Te acuerdas? Los visigodos. Visigodos. ¿Te acuerdas? Los visigodos. Oye. Y tenemos aquí, en el actual, wii, wii, wii. Wii, wii. ¿A quién tenemos aquí? Wii, wii, wii. A los francos, pues papá, a los francos, a Reino Franco, ¿te acuerdas? A los francos, ya, estos son los que me interesan, estos son los que me interesan. Quinto, qué bacán, Quinto, qué chévere. Oh, Wilson, ¿qué estás escribiendo, Wilson? ¿Qué hablas? ¿Qué habla, Wilson? Ya, no te hace caso, Wilson, ya. Ya no te hace caso porque no sé, parece que vienes aquí después de jalar no sé qué cosa. Mira. Mira, mi querido Wilson, mi querido bebé, hoy vamos a hablar del Imperio Carolingio, uno de los imperios del mundo de Occidente que va a aparecer, mira, en el siglo, a fines del siglo VIII, mira, y en el siglo IX, inicio del siglo IX. Ahora, ¿qué es el Imperio Carolingio? Para hablar del Imperio Carolingio, tenemos que hablar del Reino Franco. El Reino Franco. A ver, cuéntame, Quinto, ¿qué pensamos del Reino Franco? Reino Franco, ¿te acuerdas de Clodoveo? Clodoveo. Clodoveo, ¿te acuerdas o no te acuerdas de Clodoveo? Clodoveo, dinastía merovingia. Clodoveo es el primer rey bárbaro cristiano, ¿te acuerdas? Primer rey bárbaro cristiano. Primer rey bárbaro cristiano. Vamos a poner por aquí. Primer rey bárbaro, porque te dije, ¿te acuerdas que te dije que todos los bárbaros van a asimilar el cristianismo, ¿no? Ya este va a ser el primero de todos los reyes bárbaros en convertirse al cristianismo. Por eso, primer rey bárbaro, cristiano, cristiano. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mira, los últimos reyes de la dinastía merovingia son llamados los reyes holgazanes. Mira, vamos a poner por acá, reyes
reyes holgazanes. Holgazanes, holgazanes. Quinto, ¿por qué fueron llamados así? Porque eran holgazanes, pues. Eran vagos, como tú comprenderás. Holgazanes, vagos. No querían hacer nada. Querían dedicarse simplemente a tomar, a comer, a dormir, ¿no? Y a estar ahí, en vivir en los placeres de la lujuria, de la carne, de la comida, de las guerras. ¿Me entiendes? Entonces, estos reyes holgazanes no hacían nada. ¿Quiénes realmente asumían entonces el gobierno? ¿Quiénes realmente tomaban las decisiones políticas, económicas? Obviamente, para mantener el imperio, tú sabes que puede haber un presidente de la República que no sepa nada, que sea vago, pero se rodea de gente, ¿no? Se rodea de ministros, el Consejo de Ministros, ¿me entiendes? En cambio, estos reyes holgazanes se rodeaban de ministros, pero no se llamaban ministros, eran llamados mayordomo de palacio. Eran llamados mayordomos de palacio. Los mayordomos de palacio. Ah, o sea que los mayordomos, Quinto, eran como ministros, ¿no? Así es. Eran como ministros, ministros. Eran como el primer ministro, ¿no? Como el primer ministro, ministros, ministros, que asumían realmente las riendas del gobierno. Profe, vamos al reino visigodo. ¿Qué pasó en el siglo VIII en España? ¿Qué pasó en el siglo VIII en la península ibérica? Recuerda, lo hicimos cuando vimos las invasiones bárbaras. ¿Qué pasó en el siglo VIII en la península ibérica? Pues hombre, coño, ¿qué pasó en esta época, hombre? En el siglo VIII. Recuerda que ya lo vimos y lo vamos a ver después otra vez. Mira, está apareciendo por acá. Mira, papi, mira. Aquí tenemos al poderoso. Los árabes, Quinto. Los árabes están dominando toda esta zona, ya lo vimos. Los árabes avanzan, los árabes dominan todo esto y se convierten en un poderoso imperio. El imperio árabe que domina todo el norte de África. Mira, avanza por aquí el imperio árabe y el imperio árabe va a dominar a los visigodos. Domina los visigodos. Profe, sé que el imperio árabe va a dominar la zona de España, la zona de la península ibérica. Así es, bebé. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Así aparece entonces el imperio árabe. Vamos a escribir por acá. Los árabes. El imperio árabe. O sea que en el siglo VIII... los árabes han tomado, mira, la península ibérica. Sí, bebé, sí, claro que sí. Imagínate que no hubieran, mira, sido sacados de España. Si no hubieran sido sacados de España, hubieran venido mis bebés aquí. Y de repente los árabes nos hubieran dominado, nos hubieran conquistado. Imagínate, bebé, firme, Anderson, firme, causa, firme. Y tú no estarías alabando ahorita al Dios cristiano. Estarías diciendo, oh, majalá, claro. Estarías diciendo, oh, alá. Claro, papi. Pero mira cómo cambia la historia. Mira, los árabes han llegado aquí. Si son un imperio, ¿qué quieren los árabes? Dime. Salud, preciosa, hermosa, bella, la más bella de todas. No me digas a la ira. No me digas a la ira. Muy bien, a la ira, dice. Habla, dice, malos son ustedes, ¿no? Malos con tu causa. Muy bien, entonces, escúchame, papi. Si los árabes son un imperio, ¿qué quieren los árabes? ¿Qué quieren? ¿Se quedarán aquí en España? ¿Querrán quedarse solo en la península ibérica? No, papá, no. Los árabes van a querer expandirse. Van a querer toditito. Todititito, ¿me entiendes? Claro, van a querer dominar toda Europa. Mira, ¿quién está aquí? Yo también, obvio, bebé. Oh, ¿quién está aquí? Dime, ¿quién está aquí? Si los árabes querían dominar toda Europa, ¿a quiénes tenían que derrotar? Mira,
Mira, mira, papi, ¿a quiénes? A los francos, bebé. A los francos. Profe, ¿y quiénes gobernaban en Francia? ¿Quiénes gobernaban en el Reino Franco? Hola, amiguito. Soy Wilson. ¿Quiénes gobernaban? No, no, papi, ¿qué estás hablando? Los reyes, los reyes, los reyes holgazanes. Los reyes magos, dice el otro. ¿Qué estás hablando, hijo Junior? Los reyes holgazanes. Por lo tanto, mira, se produce, se produce, se produce el ataque de estos, se produce el ataque de estos mayordomos, no, de los árabes, y va a asumir, tienen que asumir la defensa, tienen que derrotarlos. Mira, un mayordomo de palacio va a ser famosísimo aquí. ¿Cómo se llama ese mayordomo de palacio? Ese mayordomo se llamó Carlos. Carlos Martel. Carlos Martel. Carlos Martel. ¿Y qué hace Carlos Martel? Cuéntame. ¿Qué hace Carlos Martel? Carlos Martel tiene que enfrentar el avance de los árabes. Y Carlos Martel se enfrenta a los árabes y los detiene. Detiene el avance y los árabes. Tú sabes que los árabes no tienen miedo a morir. Los árabes en esa época practicaban el yihad. La guerra santa, mata por Alá, irás al paraíso, muere por Alá, irás al paraíso. Entonces los árabes no tienen miedo a morir. Los árabes van, vamos, y si muere, me muero, me voy al paraíso. ¿Me entiendes? Por eso va a ser muy importante esta batalla para Europa, la batalla de Poitiers. Batalla de Poitiers. Poitiers, batalla de Poitiers. Carlos Martel derrota a los árabes, detiene el avance de los árabes, detiene, mira, el avance de los árabes, de los árabes. Ya sabes, ¿a qué hubiera pasado si no lo detenía? ¿Qué hubiera pasado? Toda Europa. Mira, probablemente se hubiera convertido al Islam. Toda Europa estuviera dominada por los árabes. Y si se hubieran quedado mucho tiempo, miles de años o cientos de años, mira, cientos de años, entonces estaríamos hablando hoy de que la religión más importante del mundo sería el Islam. ¿Te das cuenta? Muy bien. Qué bonito. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Ahí está. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿quién es el hombre más importante en este tiempo? Carlos Martel. ¿Carlos Martel era rey? No. ¿Carlos Martel qué era? Mayordomo, ministro, más importante. Y Carlos Martel tenía su mujer. ¿Y con su mujer qué hicieron? ¿Qué dices? Carlos Martel tenía su mujer. ¿Y con su mujer? Chiquitingo, chiquitingo, claro. Chiquitingo con su mujer. Con su mujer, chiquitingo, y aparece otro personaje importante aquí. ¿Quién, quinto? ¿Quién? Hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve. Pipino el Breve. ¿Qué hace Pipino el Breve? Pipino el Breve. Pipino el Breve. Mira lo que hace Pipino el Breve. Aprovecha la fama de su padre y Pipino el Breve, lleno de ambición, Pipino el Breve da un golpe de estado. Golpe de estado. Pipino el Breve da un golpe de estado, toma el poder acabando con el último rey holgazán Childerico III, toma el poder y se convierte en el nuevo rey, iniciando la dinastía carolingia, dinastía carolingia, en honor a su padre, pues. Dinastía carolingia. ¿Y sabes quién fue su aliado? ¿Sabes quién fue su aliado? Dime, ¿quién crees que fue su aliado? Nuevo rey. El nuevo rey. Nuevo rey. ¿Sabes quién fue su aliado? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Ay, a la gloria. Hermano Pipino Hebreo, he conversado con Dios y Dios me dijo que tú eres el nuevo rey.
Eres el elegido por Dios. Te bendigo en nomine Fai, Spiritus Sancti, amén. Imagínate, ¿ves? Porque la iglesia tiene poder religioso. La iglesia tiene poder, la iglesia bendice a Pipino el Breve como nuevo rey. Pero quinto, Pipino el Breve no era el elegido por Dios. Los elegidos eran los reyes holgazanes. Pero el Papa puede hacer lo que le da la gana, pues. Porque es el Papa. Es el que conversa con Dios. ¿Ves? Profe, ¿por qué lo hizo? ¿Gratis? ¿Ah? ¿Por buena gente? ¿En verdad conversó con Dios? ¿Ah? No, pues bebé, no, ese puro floro. ¿Qué le ofrece Pipino el Breve? Pipino el Breve le entrega a la iglesia los estados pontificios. Le entrega a la iglesia tierras en Italia. Lo que hoy es el Vaticano, ¿no? Pero era más grande, ¿eh? Era más grande, ahora se ha reducido. Muy bien, ahí está la alianza entre el poder político y el poder religioso. Profe, ala, qué loco. Y Pipino el Breve también tenía a su mujer. Y Pipino el Breve con su mujer, chiquitingo. Y tuvieron un hijito. ¿Cómo se llama ese hijito? ¿Cómo se llama ese hijito? Ahora sí, recién viene. Hijo de Pipino el Breve. ¿Cómo se llama? El gran Carlo Magno. Carlo Magno. Quinto, Carlo Magno. ¿Y qué hace Carlo Magno? Mira, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martí. ¿Ya? Y Carlo Magno, hijo de Pipino el Breve. ¿Qué hace Carlo Magno? Pues Carlo Magno, mira, con su poderoso ejército, va a conquistar gran parte de Europa Occidental. Conquistó gran parte de Europa Occidental. Y si conquista un extenso territorio, gran parte de Europa Occidental, dime, ¿cómo se llama cuando un reino conquista a otros? ¿Cómo se llama? ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? En un imperio, pues en un imperio. Carlos Magno está creando el imperio carolingio. El imperio carolingio. Quinto, qué chévere, el imperio carolingio. Así aparece el imperio carolingio. Imperio. El imperio carolingio. El imperio carolingio. Quinto, qué bacán, qué chévere. Entonces surgirá el imperio carolingio en toda esta zona. El reino franco se convierte en un imperio. Si te preguntan a ti qué cosa es el imperio carolingio, tú dices, es el reino franco que conquistó un extenso territorio. Carolingio, ¿ya? Es el reino franco que conquista un extenso territorio. Ahí está. Mira, el imperio carolingio, carolingio. Quinto, qué chévere. Vamos a hablar del imperio carolingio. Vamos a borrar esta parte. Tú ya sabes que ese tema de los árabes lo vamos a ver la próxima semana. Los árabes, la próxima semana. Por favor, Alain, pásame, papá. Pásame, bebé. Eso, mi bebé. Muy bien, así. Vamos a borrar al toque, bebés, al toque. Hasta aquí, ¿a una pregunta? Facilito, ¿sí o no? Este temita son chiquititos, como te gustan, Pierito, chiquititos. Aunque Piero me dice, no, Quinto, a mí me gusta grande. Muy bien, a mí me gustan temas grandes, ¿no? Muy bien, habla. Vamos a hablar entonces del imperio. Formación del imperio carolingio. ¿Qué es el imperio carolingio? ¿Qué es el imperio carolingio entonces? El imperio carolingio es el reino franco que, mira, conquista un amplio territorio, convirtiéndose así en un imperio. Ponemos acá el imperio, imperio, el imperio, el imperio. Ya sabes que el imperio va a ser fundado por Carlito Magno, ¿no? Bien, ¿cuál es su capital? Capital. Bueno, a ver, es el intento, ¿qué es el imperio carolingio? El imperio carolingio, mira, es un intento de restablecer, restablecer el imperio romano de Occidente o Oriente. Habla. El imperio romano de Occidente u Oriente. Habla.
Occidente, muy bien, preciosa. Occidente. El Imperio Romano de Occidente. Ese es el Imperio Carolingio, ¿no? El intento de restablecer el Imperio Romano de Occidente. Te cuento que Carlomagno va a seguir lo que hizo su papá, ¿no? Carlomagno va a continuar con la alianza. ¿Qué alianza? ¿Qué alianza? Cuéntame. ¿Qué alianza? ¿Qué alianza? Carlomagno va a continuar con la alianza. Carlomagno va a proteger a la Iglesia Católica, al Papa. Carlomagno fue coronado emperador en el año 800 después de Cristo. Coronado emperador, sí, por el Papa León III. Mira, coronado emperador, coronado emperador, emperador por el Papa León III. Mantiene la alianza con la Iglesia. La alianza con la Iglesia. ¿Qué hace Carlomagno? Protege a la Iglesia. Mira, acá lo ponemos, ¿ah? Protege a la iglesia del ataque de los lombardos. Protege, protegió a la iglesia. A la iglesia, mira, de los lombardos. De los lombardos que atacaban, mira, que atacaban o asediaban los estados pontificios. Por eso el Papa León III lo corona emperador. Yo te nombro emperador, como si fuera un emperador del Imperio Romano. Quinto, habla, ¿qué más? Para administrar el imperio, bebés. Para administrar el imperio, para la administración del imperio, vamos a poner por acá la administración del imperio con naranjita, quinto. Para administrar el imperio, para una buena administración. ¿Qué hace Carlomagno? Mira, administración del imperio. Administración. ¿Qué hace para administración? Para la administración del imperio. Mira, el Perú, para administrar todo este territorio, ¿qué ha hecho? Lo ha dividido en departamentos, ¿no? Está dividido en departamentos, está dividido en gobernaciones regionales. ¿Sí o no? Claro, quinto, claro. Igualito va a ser acá. El imperio carolingio va a ser dividido, mira, en provincias. Dividido en provincias, provincias llamadas, marcas, condados, ducados. Marcas, condados, ducados. Marcas, 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 condados, condados, condados y ducados. Ducados, ducados. Quinto, provincias, obvio. Provincias para mejorar la administración, la recaudación de impuestos. Para mejorar también la defensa. Por ejemplo, las marcas eran provincias limítrofes. Provincias limítrofes. Dime, si estaban en el límite, ¿qué tenían que defender? Si estaban en el límite, las marcas, ¿qué tenían que defender? ¿Qué tenían que defender? Tenían que defender las marcas, las marcas, las marcas marcan el límite. Son provincias limítrofes. Provincias, provincias. Limítrofes. Por ejemplo, mira el mapa. Mira el mapa. Limítrofes. Mira el límite del Imperio Carolingio con la Península Ibérica. ¿Quién está en la Península Ibérica? Los árabes, ¿sí o no? Entonces, ¿aquí va a haber una marca o no va a haber una marca? Marcan el límite. ¿Esa marca qué tiene que tener? ¿Qué característica tiene la marca? Aquí, ¿qué tiene que haber? Si están los árabes cerca, ¿qué tiene que haber ahí? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Un ejército, pues. Un ejército. La marca, en una marca, tiene que haber un ejército poderoso. Porque el objetivo de la marca, el objetivo es que es cuidar los límites. Cuidar los límites. Gracias, bebé. Gracias por decirme que la remoje. Cuidar los límites del imperio. Por eso este papel de las provincias limítrofes. El marqués, y la marca está dirigida por un marqués. La marca dirigida por un marqués. Marqués, el marqués. ¿Elegidos por quién? Por el emperador. Profe, los condados. Ah, los condados son provincias al interior, ¿no? Provincias, provincias al interior. Provincias interiores, interiores, interiores. Profe, los ducados. Ah, son varias provincias. Varias provincias juntas que conforman un ducado, provincias. ¿Quién dirige la marca? El marqués.
¿Quién dirige el condado? El conde. ¿Y quién dirige el ducado? El duque. Tinto, qué bonito. Tenemos, mira, duques, condes y tenemos marqueses. Marqueses. De esa forma, Carlomagno va a administrar todo el imperio carolingio. Facilito, ¿ves? Recontra fácil. Marcas, condados, ducados. Marcas, condados, ducados. Así de simple. Provincias limítrofes, marcas. Provincias del interior, condados. Marca más condados, ducados. Alair, ¿por qué te lleva mi silla, Alair? ¿Por qué te lleva mi silla, Alair? Toda la vida lo mismo. Me trae silla y luego se la lleva. Toda la vida, así es Alair. Primero te da amor, y luego te deja. Ahorita le meto su palazo. Ahorita, siéntate, con confianza, Envidioso, ¿no, Gunner? Y después se resiente, ¿no? Y encima después se resiente. Y mira, saca su plata. ¿Tú crees que me ha invitado siquiera una botella de agua? Nada, papi. Dijo que me iba a llevar a comer pollo, ¿no? Nada, ni agüita me compró. Imagínate. Muy bien. Administración. Carlomagno, escúchame. Carlomagno, si los incas tenían su tucurricuy, ¿no? El que todo lo ve, el zapazo, ¿no? ¿Te acuerdas? Carlomagno va a crear, mira, a unos supervisores. Supervisores, son los inspectores, los tucurricuy del Imperio Carolingio. ¿Cómo se llaman? Cuéntame. Ah, ¿lo sabes? Tú, yo sé que Junior, tú eres el mirón, te gusta mirar ahí cuando pasa una chica, pero no. Vamos, ¿cómo se llaman estos tucurricui? Los enviados del Señor significa su nombre. Son los, ¿a tu gato cómo le dices? A tu gato le dices, Michi, 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 ¿no? Michi, 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 Michi. Ahí está Natalie. Muy bien, Natalie. Los Michi Dominici. Los Michi Dominici. Los enviados del. Enviados del Señor. Son los supervisores. Supervisores, ¿ya? Los enviados del Señor. Los supervisores. Quinto, qué bacán, qué chévere. Ahí está la administración. ¿Te das cuenta? Listo. Facilito. ¿Alguna pregunta está acá? ¿Alguna pregunta, babies? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bones, no? ¿Todo bien? Todo clarito, que está facilito, es más fácil que Aldair, no puede ser. Recontra fácil, sigamos. Quinto, ¿qué más? Mira, en esta época, mis queridos bebés, en esta época del Imperio Carolingio, mira, es el único momento en que se preocupan por educación. Carlomagno se preocupa por la educación. 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 La Edad Media es una época en que decae el arte. Decae el conocimiento, decae la educación. Y Carlomagno va a ser una excepción. Carlomagno va a fomentar la creación de escuelas. Formación de escuelas. 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 Quinto, ¿qué escuelas? Mira, Carlomagno va a fomentar la creación de escuelas. Mira, obviamente, muchachos, una forma de dominación, una forma en que las clases que tienen el poder sometan a la población, ¿qué es? ¿Es la educación o no es la educación? ¿Ese conocimiento o no es el conocimiento? Obvio, ¿no? Ese conocimiento. Obvio. Por eso, Carlomagno, no es que Carlomagno le va a querer dar educación al pueblo. No. Mira, Carlomagno va a crear escuelas palatinas. Palatinas. Mira, viene el nombre de Palacio, Palacio Palatinas. ¿Quién vive en Palacio? ¿Quién vive en Palacio? Palatinas, Palacio, Palacio. ¿Quién vive en el Palacio? En el Palacio vive el rey, pues, ¿no? El rey con su nobleza. Entonces, las escuelas palatinas es para la nobleza. La nobleza, loco, nosotros nos educamos en las escuelas palatinas, bro. ¿Me entiendes? Ahí están, escuelas palatinas. Ahora, también tenemos escuelas, escúchame, escuelas monacales. Ahí estuvo Aldair, escuelas monacales. ¿Para quién? Las escuelas monacales vienen de monasterio. Habla, monasterio. ¿Quiénes se educan ahí? ¿Quiénes se educan ahí? En el monasterio,
Mira, se educan los miembros del clero. Monasterio, los miembros del clero. El clero. El clero. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Mira, escuelas palatinas para la nobleza, escuelas monacales para el clero. Ellos se educan. A ellos se les enseña las siete artes liberales. Trivium, quadrivium. Trivium, quadrivium. Trivium, dialéctica, retórica y gramática. Dialéctica, pensar. Retórica, mira, retórica, hablar. Gramática, escribir. Dialéctica, retórica, gramática. Dialéctica, retórica y gramática. Y el quadrivium, aritmética, pues. Aritmética, geometría. ¿Quién te enseña aritmética? ¿Quién te enseña aritmética? Dime. ¿Quién te enseña aritmética? Aritmética, Alcántara. ¿Quién te enseña geometría? El caballito, no seas caballo, ¿no? No seas caballo. Aritmética, geometría, astronomía y también música. Música, música, música. Musiquita, ¿no? Qué lindo. Mira, eso enseña a los miembros de la nobleza y a los miembros del clero. Profe, ¿y al pueblo? ¿Qué crees que le van a enseñar al pueblo? Dime. También van a crear escuelas para el pueblo. Mira, en los barrios, en tu barrio, ¿qué hay? Hay parroquias, ¿no? Hay parroquias. Ahí están las escuelas parroquiales. Parroquiales. Escuelas parroquiales para el pueblo. ¿Y qué crees que le van a enseñar al pueblo? ¿Ah? ¿Tú crees que al pueblo le van a enseñar aritmética? ¿Tú crees que al pueblo le van a enseñar astronomía? ¿Tú crees que al pueblo le van a enseñar geometría? No seas caballo. No. Jamás. Al pueblo le vas a enseñar a obedecer. Al pueblo le vas a enseñar a decir amén. Amén. Wilson, tu Dios es Aldair. ¿Qué vas a decir? Amén. Tú has sido creado, Wilson, Anderson, Jean-Pierre y Marlene, para servir a tu rey. ¿Y qué dices? Amén. Ustedes han sido creados para trabajar para tu rey, para tu noble feudal, para tu iglesia y tu Dios. ¿Y el pueblo qué dice? Amén. Al pueblo le van a enseñar, mira, catecismo, le van a enseñar religión. Le van a enseñar que Dios los ha creado para sufrir, porque después, cuando se mueran, se van a ir al paraíso. ¿Ves? Dichosos los pobres, porque de ellos serán el reino de los cielos. La iglesia va a tener una ideología para poder dominar y poder mantener pues todo el orden social como está, ¿no? Para que no haya un inmovilismo social y sustentar a nivel ideológico, a nivel religioso, el poder del rey. Y el poder de la nobleza y el poder del clero. ¿Estamos bien? Listo, acá se ve ya todos los antecedentes que vamos a estudiar después en el feudalismo. Muy bien. Así es pues a Anderson, obvio, en esta época. Estamos hablando del siglo IX. Fin del siglo VIII, inicio del siglo IX. Año 800 después de Cristo, siglo IX. Carlos Magno será coronado emperador. ¿Estamos bien, bebé? Listo, Marlene inicia hasta hoy. Ya, yo no sé, ya ese ya tú. Tú tienes tu. Yo te estoy enseñando lo que pasa hoy, pero tú tienes que entender el presente a partir del estudio del pasado. Vamos, a ver, profe, qué bacán. Carlos Magno murió. No, Quinto, no. Carlito Magno murió. El bravo, el creador del imperio, muere y comienza la época de decadencia. La época, porque todo lo que sube, baja. Todo lo que inicia tiene que terminar. La decadencia del imperio carolingio. Decadencia. Bueno, lamentablemente el imperio va a durar poco. Profe, prácticamente la vida de Carlos Magno. Muere Carlos Magno y al morir Carlos Magno, ¿lo reemplaza quién? Su hijo, Ludovico Pío. Ludovico Pío. Ludovico Pío. Pío, Pío, Pío. Ludovico Pío, más conocido como Luis el Piadoso. Más conocido como Luis el Piadoso. El Piadoso. Luis el Piadoso. Yo lo llamo Luis el Va. A lo mejor no dio nada. ¿Por qué, Quinto? ¿Por qué? Porque
que fue un mongol. Luis el Piadoso no le llegó, pues, ni a los talones a Carlos Magno. Tan duro fue que sus propios hijos se le rebelan, que sus propios hijos lo desobedecen, que sus propios hijos luchan por tomar el poder, imagina. Ese es Ludovico Pío, Luis el Piadoso, más conocido como Luis el, y a lo mejor no te digo. Tú ponlo, Luis el va, el bajito, dice, muy bien, el bajito. Excelente. Bueno, Ludovico Pío tiene problemas, mira, y cuando Ludovico Pío, que reemplaza a Carlos Magno, ¿no? Reemplaza a Carlos Magno, hay que poner acá, reemplazó, hijo de Carlos Magno, ¿ya? Hijo de Carlos Magno, hijo de Carlos Magno. Lamentablemente, tú sabes, de Carlos Magno, no necesariamente el hijo que continúa va a ser igual que el padre, ¿no? No necesariamente. Bueno, al final, cuando Ludovico Pío se muere, mira, sus hijos luchan por el poder. Sus hijos luchan, luchan por el poder. Luchan por el poder político, por el poder. Y cuando ya se muere el papá, para ya no estar peleando, ¿qué hacen sus hijos? Mira, se dividen el imperio. Fin del imperio carolingio. Fin del imperio carolingio. Quinto, no puede ser no tratado de verdad. Tratado de verdugo. Tratado de verdugo. Tratado de ver. Tratado de verdugo. Tratado de verdugo. Los hijos se dividen el imperio. ¿Qué es el tratado de verdugo entonces? El fin del imperio carolingio. La desintegración. Desintegración. Desintegración del Imperio Carolingio, año 843 después de Cristo. Profe, ¿quiénes quedan con el Imperio? Carlos el Calvo. Carlos el Calvo, uno de los hijos, se queda con Francia, la zona de Francia. Lotario, Lotario con la zona de Lotaringia. Y Luis el Germánico. Luis el Germánico con la zona de Germania. Germania. Y así le decimos chao. Carlos el Calvo, Francia, Francia, Lotario, Lotaringia, Lotaringia y Luis el Germánico, Germania. Germania. Y así le decimos chao al Imperio Carolingio. Chao, Imperio Carolingio. Entonces, ¿qué significa el Tratado de Verdún? El fin o la desintegración del Imperio Carolingio. Al toque, recontra fácil. Quinto repasito, ¿qué es el Imperio Carolingio? Es el reino franco que conquista otros territorios liderado por Carlos Magno. Y Carlos Magno convierte al reino franco en un imperio. Capital del imperio, ¿no hemos puesto la capital? Capital del imperio, su capital es Aquisgrán. Capital Aquisgrán. Aquisgrán. Alianza con la Iglesia Católica, protege a la Iglesia Católica, Carlos Magno administra el imperio creando provincias, marcas, condados, ducados. Y los Michi Dominici, los enviados del Señor. Bien, crea escuelas, palatinas, monacales y parroquiales y luego muere. Luego muere. Las leyes que Carlos Magno va a crear se llaman capitulares. Capitulares, capitulares. Capitulares, leyes, leyes de Carlos Magno para poder administrar el Imperio Carolingio. ¿Ves? Recontra facilito, recontra facilito. ¿Alguna pregunta, bebés? ¿Alguna pregunta? Te dije, universal y facilito, es sencillito. El caso de Perú, sí está, es amplio, ¿no? Virreinato del Perú, luego se vienen más temas interesantes. Bien, por eso el Virreinato del Perú lo vamos a terminar. Ya lo vamos a terminar. Después vamos a hacer nuestra clasecita de Perú. Ya estamos hablando ahorita. Mira, para tener nuestra clasecita bien chévere. Vamos, número uno. Los carolingios lograron tener un gran dominio territorial en Europa, pues abarcaron los actuales territorios de Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica. Esta gran expansión territorial fue obra de... ¿Fue obra de? ¿Obra de qué, Junior? Grecia, Marleni.
Obra de. Obra de. Obra de. De Alejandro. Pues contesten todos. El único que contesta es Wilson. Wilson siempre me acompaña. Ahí está, Wilson. Dos. La desintegración del Imperio Carolingio favoreció la fragmentación del poder político, mientras que en Europa sufría las invasiones desde el norte de los... Muy, en esa época, cuando el Imperio Carolingio se está desintegrando, vamos a tener que ya comienza el ataque de los normandos. Ataque de los normandos, los vikingos. Normandos, que debilitan al imperio también. Muy bien, eso va a ser una de las causas del feudalismo, que lo vamos a ver en la próxima clase. El Tratado de Verdún desintegra al Imperio Carolingio. El emperador desaparece y los condes, marqueses y duques adquieren más poder. Y luego se van a adueñar de las tierras, de la marca, del condado, del ducado. Y luego se convierten en señores feudales. O sea, la desintegración del Imperio Carolingio va a ser una de las causas del sistema feudal, así como la invasión de los normandos, vikingos. Tres, durante el Imperio Carolingio, a las escuelas fundadas para educar a la masa más amplia y enseñarles a obedecer a través de la difusión de la religión, a estas escuelas las llamaron... Alabaré, alaba... Bien, Allison. Bien, Wilson. Bebé. Las escuelas parroquiales. Funcionario carolingio que se encargaba de inspeccionar la marcha de las provincias. Era conocida como funcionario del Imperio Carolingio. Vamos, Dana, Natalie, Allison, Carmen. Se llaman Michi Dominici. Muy bien, clave. Besito, bebé, besito. Bien, Pierito. Más fácil que Piero. Cinco. Carlos Magno, emperador de los romanos de Occidente, dividió su imperio en condados, marcas y ducados porque buscaba, ¿qué buscaba? Una gran administración. Lograba una mejor recaudación de los impuestos, ¿no? Clave correcta, mayor eficacia en el sistema administrativo. Mayor eficacia en el sistema administrativo. Cinco, la D. T de Dedal. Seis, durante el Imperio Carolingio, las escuelas destinadas a instruir a la nobleza para asumir cargos públicos se denominaban nobleza, nobleza, nobleza. ¿Dónde vive la nobleza? En el palacio. Se denominaban palatinas. C. Palatinas. Siete. El Tratado de Verdún, que puso fin a la Guerra Civil Carolingia, estableció el reparto de territorios y apoyo militar mutuo entre los territorios. ¡Samuel! ¡Problema, Samuel! Habla. Este documento fue acordado en... Se divide en el imperio. ¿Cuál es? El Tratado de Verdún se divide el imperio, los hijos de Ludovico Pío. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Luis, no, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Clave correcta es los tres hijos de Luis el Piadoso. Clave de Dito. 8. Durante el siglo IX, Europa Occidental fue asolada por continuas invasiones que crearon un clima de inestabilidad e inseguridad, lo que produjo el descrédito de la monarquía y la fragmentación del poder. Esto hizo posible... Esto hizo posible... Te adelanta, ¿no? Lo que te acabo de explicar. Es una de las causas del feudalismo. Feudalismo. 9. Una de las razones fundamentales que el papado tuvo para nombrar, mira, para nombrar emperador a Carlos Magno fue, ya sabes que no lo hace gratis, no lo hace por buena gente, no lo hace porque Dios le hable, le dice, este va a ser el emperador, sino fue la necesidad de obtener garantías para seguir conservando la soberanía sobre estos territorios que estaban en constante peligro. Peligro por el constante ataque de los lombardos.
lombardos que asediaban los estados pontificios. Nada es gratis, papi, nada es gratis. ¿O qué cosa querés, Natalie? ¿Ah? Que ese chico te lleva a comer, ¿ah? Te invita a pasear, te lleva en taxi. ¿Por qué? ¿Porque buen amigo? ¿Ah? ¿O tú qué querés, Alexander? ¿Ah? Ese chico te lleva a pasear, te lleva a comer. ¿Por qué, Alexander? ¿Porque tu pata, tu mejor amigo? Ah, pues Alexander. Piensa, bebé. Piensa, pensando, bebé. Pensando, muy bien. ¿Por qué crees que yo no le he aceptado el pollito a la brasa de Adair? Ah, pensando. Muy bien. Te mata la risa, ¿no? Ahí está Freli, Natalie, Analí, Milagro. ¿Dónde está la gente? Ingrid. Lo demás, Anderson, ese es mi minero. Lo demás, ¿dónde está Marcia? Seguro que ya se fue a dormir. ¿Dónde está Marcia? ¿Dónde está mi marciana? Ya ves, no está. Ya ves, está durmiendo. Otra vez lo mismo. Mucho, pero cuando hacemos Virreinato del Perú, como es un montón de información, ahí están, no puedo, quinto, y se muere. ¿Te das cuenta? Piero, ¿dónde está Marcia, Piero? ¿Ah? Dile que se levante. Seguimos. Estamos en la 10. La educación de los carolingios fue importante, ya que formó a la nobleza y generó al dominio del sector popular a través de diversas escuelas, como por ejemplo las escuelas palatinas, que tuvo como objetivo, ¿qué objetivo tuvo la escuela palatina? Instruir a la nobleza carolingia. 11. La caída del imperio romano y las invasiones germanas favorecieron la difusión de las relaciones de dependencia personal. Sin embargo, en el periodo del imperio carolingio, esas relaciones personales, ¿qué pasaba? ¿Quién era el que tenía todo el control? Yo te nombro a ti, marqués, conde, duque, yo dirijo. Tenían como centro al Estado. El Estado controlaba todo, era un imperio. 12. Durante la Alta Edad Media en Europa Occidental surge a partir del Reino Franco el Imperio Carolingio, que logró el control político de un amplio territorio y que favorece con su expansión. Obviamente el Imperio Carolingio es un imperio cristiano, ¿no? Tiene una alianza con la Iglesia. Entonces, a medida que se expande, también expande el cristianismo. Muy bien, la difusión del cristianismo. 13. La alianza entre la Iglesia Católica y el Reino Franco fue de vital importancia para aquella, ya que le permitió... Habla. Habla. La B, seguir manteniendo su poder político, ideológico y acrecentar sus propiedades económicas. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Clave correcta, la B. Muy bien. 14, penúltima pregunta. Luego de la formación del poderoso Imperio Carolingio, este se desintegra con el Tratado de Verdún, surgiendo reinos carolingios que paulatinamente adquieren debilidad. Una de las razones que debilitó el poder de los carolingios fue... Una de las razones que debilita el poder de los carolingios fue... ¿Qué dices? ¿Sabe correcta? Una de las razones que debilitó el poder de los carolingios será que le va a ceder poco a poco poderes a quién, a los marqueses, a los condes, a los duques. ¿Ves? Poco a poco ellos adquieren poder, se hacen dueños de la tierra. Mediante el edicto de Quiercy, por ejemplo, mira, el cargo de marqués, conde, duque va a ser hereditario. O sea, yo voy a ser dueño de la marca y mi hijo también. ¿Ves? Clave correcta, la A. Esto ya es una introducción al sistema feudal. Última pregunta. Tras la muerte de Carlos Magno, el imperio empezó a desintegrarse con rapidez.
Fácil. Le sobrevivió su hijo Luis el Piadoso. Pese a ser este un hombre honesto, no fue un gobernante enérgico. No fue capaz de controlar ni a la aristocracia franca, ni a ninguno de sus cuatro hijos, quienes luchaban constantemente. ¿Ves? O sea, era un rey. ¡Oh, soy Anderson! Mira, ¿no? En el año 843, tras la muerte de su padre, los tres hermanos sobrevivientes firmaron el Tratado de Verdún. Aunque esta división del Imperio Carolingio se llevó a cabo por razones políticas y no nacionalistas, en el siglo IX, las frecuentes luchas entre los numerosos herederos de los hijos de Luis el Piadoso provocaron una mayor desintegración del Imperio Carolingio. Mientras tanto, los poderosos aristócratas obtenían más poder aún a expensas de los pendencieros gobernantes carolingios. El proceso de desintegración se aceleró debido a ataques externos de diferentes partes del viejo mundo carolingio. Esta segunda invasión de tribus bárbaras, como los vikingos, sarracenos y húngaros, aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Mira, o sea, atacan el imperio, mira, el imperio carolingio se divide más, los gobernantes carolingios no tienen la fuerza capaz, así que ceden poder a los condes, duques y marqueses para que defiendan los territorios del ataque de los bárbaros extranjeros como los vikingos. A ver, sobre la caída del imperio carolingio, mira, según la lectura propone las siguientes causas. Uno, hegemonía militar y comercial. Militar y comercial. En algún momento estamos hablando, aquí en la lectura te hablan de un desarrollo comercial. Predominio de la élite comercial urbana. Élite comercial urbana. Fragmentación política entre los terratenientes. Fragmentación política entre los terratenientes, los dueños de la tierra, ahí sí, ¿no? Ambición de tierras por parte de la élite señorial. ¿Quieren tierras estos grandes señores, marqueses, condes, duques? Claro. Ataque externo de tribus bárbaras del norte de Europa. Claro. Las invasiones bárbaras, sarracenos, vikingos, normandos. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, clave bebé. ¿Listo, chicos? ¿Han entendido? Profesor. Más fácil que Aldair, ¿sí o no? Profesor. Dime, profesor, no te escucho bien, a la parte. Necesito hacerle una pregunta. Christopher, ¿por qué dice cuatro hijos? No eran tres. Dime. No eran tres hijos nada más. No, eran cuatro, pero uno se murió y al final quedaron los tres. Carlitos, Luisito, ¿ya? Y Lotario. El otro murió. Qué pena, ¿no? Qué pena. Un minuto de silencio por su muerte. Muy bien, chicos, nos vemos, lo dejo.